Para el reforzamiento en el traslado de pacientes con la COVID-19 en Guanajuato, fueron dotadas otras cinco ambulancias al sistema de urgencias del estado de Guanajuato. Suman ya un total de 88 unidades en servicio. Las nuevas ambulancias fueron destinadas para los municipios de Celaya, Salamanca, Guanajuato, León y Purísima de Bustos. El módulo de atención de cada vehículo, en su interior, cuentan con un aislamiento de espesor termoacústico en paredes y techo. También antiflama y autoextinguible, y cuenta cada una con un difusor condensador reforzado de aire acondicionado. Están bien equipadas. El sistema de urgencias del estado de Guanajuato ha realizado 466 traslados en ambulancias de pacientes graves por la COVID-19 en el 2021, y un total de 5.777 en lo que va de la pandemia. Con información de Guillermo Villegas e imágenes especiales, TV4 Noticias.